¿Qué hubo, Fabiancito, hola, hermano? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Un abrazo. Fabián. Nacho. Ignacio, Nacho. Muchachos, aló, 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 creo que ya ahora sí estoy, perdón. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Voy a decir hola hasta que me escuchen. Hola, hola. Hasta que alguien les, hasta que alguien le conteste. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Haga un loopcito ahí. Ya, ya, ahora sí. Listo, entonces no pasa nada, volvemos a empezar. Ustedes no han llegado. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Qué penas, problemas técnicos. Tenía acá mal cuadrado el micrófono, lo siento. Bueno, como les contaba, sin que me escucharan, hoy quise traer a mis amigos de los Sicuris. Es un grupo colombiano que es uno de los precursores de toda esta música, de toda esta ola de música colombiana, andina, latinoamericana, que empezó acá en Colombia. Entonces ahora sí los presento nuevamente. A ver, ¿dónde están? Por acá. Hola, muchachos, ¿cómo están? Yo, Fabiancito, hermano. Hola, nuevamente. Ya están todos, hola, ya están todos. Mírenlos, acá están. Ya, creo que ya, ya, ya está. Sí, una linecita más de volumen para mí. Ya, listo. Ahora sí, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo va esta cuarentena? Cuéntenme todo. Empecemos con Miltoncito. Cuéntanos, ¿cómo vas? Bien, Fabián, contento de estar en esta reunión tan chévere. Soy un fanático, así que es chévere pasar este momento de encuentro con grande gente. Hemos
visto desfilar por aquí a grandes amigos, a grandes personalidades de la música, y chévere tener este espacio para compartir en plena cuarentena, con mucho tiempo pues también para reflexionar, para pensar en música, para tener proyectos por ahí sorpresa para la gente, que esperemos pronto se materialicen y tengan noticias de nosotros nuevamente. Ah, no, súper bien. Perdónme, estoy con un frío que no puedo, estoy acá con mi tecito. Milton ya nos estaba mostrando ahorita comiendo pan, me estaba haciendo fieros que estaba comiendo pan con chocolate. Bueno, Gilbercito, ¿cómo estás? Cuéntanos todo. Bien, Fabián, un saludo a todos sus seguidores y también a los seguidores de los Sicuris. ¡Dore! Importante estos espacios también. Nosotros habíamos estado un poco lejos de las cámaras y los escenarios, pero pues bueno, ya se vienen unas sorpresas que tenemos por ahí con varias colaboraciones, así que muchas gracias por la invitación y nada, como dijiste, a conversar un ratico de los Sicuris, hermano. Ya mandaron, sí, a falta, Nacho, ya mandaron a Nacho falta, a hacer el tinto. Falta Alexito, Alex Parra y Jorge Humberto Urana, que les enviamos también un saludo. Y Julito Bonilla también. Obviamente. Le enviamos un saludo. Bueno, y Hernancito está ya con Nachito, están todos. Cuéntanos, a ver, saluden, preséntense todos, por favor. Los vecinos. Claro, un saludo especial para todos nuestros familiares, amigos, compañeros que han seguido el trabajo de los Sicuris durante bastantes años, y a los nuevos conocedores de la música andina, que el grupo Sicuris todavía sigue en la escena, dejando huella con sus composiciones, con sus presentaciones, y en estos momentos de resguardo, pues estamos ahí configurando proyectos, organizando actividades para luego ponerlas en la escena, Fabiancito. Esta es la idea y gracias ahí por la invitación. Claro, sí, saluden ahí todos. Saluden. ¿Qué hicieron Nacho? ¿Qué hizo Nacho? Pero está Javier ahí, entonces. Javiercito, salúdanos, sí, por favor. Sí, gracias, Javier, por el espacio. La verdad son momentos en los cuales podemos todos compartir espacios de nosotros, nuestra música, y obviamente todo lo que estamos trabajando y esperando más adelante poder mostrar a todas las personas que nos siguen y las nuevas personas que de pronto nos puedan acompañar a los diferentes eventos que vamos a tener. Ah, bueno, no. Ustedes, no, es que, ya, allá llegó Nachito. Nachito, por favor, saluda, por favor. Interrumpimos a Javiercito, pero dale. Tranquilo. No es, siempre pasa. Fabián, gracias por el espacio. A todas las personas que nos siguen, a todos los músicos que están en contacto, pues, dale las gracias a Fabián por el espacio. Es un momento para poder reencontrarnos nuevamente con varios grupos, hablar de la música, de lo que está pasando, y no, qué chévere que nos hayas invitado. No, muchachos, a ustedes de verdad agradeciéndoles. Acá están llegando, llegó Skitar, que muchas saludes a todos, un abrazo enorme para los maestros, Diana Velandia, está mi amiguito Oscar Eduardo desde Fusa, Nirvana, saludos para Nirvana, Santiago, ¿quién más está por aquí? Hay hartos. Alejandra Chingate, nos están mandando saludos desde Brasil, saludos desde Itanaem, creo que se dice, Sao Paulo, Omar Benavides, Alejandra Beltrán, Julián Romero, mejor dicho, saludos al Julián, están todos, Alexander todos, Martín, Omita, por aquí vi también a alguien de la vuelta, acá está Antonio, Toñito también saludando. Ah, Toñito, saludos, Toñito. Bueno, Toñito, arranquemos con esto. Bueno, lo primero que quiero es que empecemos. Vamos a empezar en orden para no hacer sopa. Entonces, Miltoncito, ¿quiénes son los Sicuris? Cuéntanos de dónde sale, de dónde nace todo este proyecto y cómo crece todo esto. Cuéntanos. Bueno, muy bien. Los Sicuris somos un grupo de muchachos, creemos aún, muchachos, que nos dedicamos... No, dijimos en serio, es en serio. Que nos dedicamos un poco como a hacer música con nuestros instrumentos propios, y eso nos ha llevado a revisar un poco de la historia propia, colombiana, latinoamericana,
y que pues tiene un inicio en el barrio El Olarte, en el sur de Bogotá, gracias a la iniciativa de los hermanos Bonilla, Julio y Mario Bonilla, quienes ya tenían pues cierto conocimiento y cierta curiosidad musical y artística. Así que ellos integraban grupos como Yachayhuasi, como el mismo Tichamaga, Mario, y bueno, empezaron a hacerse de algunos instrumentos que practicaban en su casa ahí en el barrio, y vecinos de esta casa, o sea, vecinos es la casa del frente, la casa de la esquina, etcétera, eran los padres o son los padres de los fundadores de los Sicuris. En aquellos años, estamos hablando de la década de 1980, años por allá, 82, 83. Jovencitos. Estos niños en aquel entonces de 7, 8, 10 años, se acercaron a esos sonidos que veían que salían de la casa de los Bonilla y empezaron a conocer estos instrumentos, estas músicas, y como aún se mantienen siendo muy inquietos, en la música se acercaron a tal punto que tocó enseñarles, y bueno, ahí empezó un poco la historia del grupo. Los chicos aprendieron ya como algunas melodías, participaciones, presentaciones, y de ahí para acá ha venido siendo un trabajo continuo, se puede decir que ininterrumpido, prácticamente con los mismos integrantes desde hace algo así ya como unos 33, 35 años aproximadamente. Técnicamente serían 36 años porque yo estuve leyendo y yo nací en el 84 y su grupo está desde ese año. O sea, yo no había nacido cuando ustedes ya estaban tocando. Entonces, en el año 84 el primer integrante del grupo Los Sicuris es Hernán, que está ahí. Se dejó crecer la barba ahora, es barbadito. Por si no lo reconocen. Y Hernán fue el primer integrante del grupo Los Sicuris como grupo. Tocaba con los hermanos Bonilla, como lo decía Milton, con Mario y con Julio, en la escuela del Olarte. Y desde ese año, digamos que datamos realmente el grupo desde el año 86 con la primera presentación, pero en el año 84 se hace el primer acercamiento de Hernán y Javier Garzón, los hermanos Garzón, al mundo de la música andina. Bueno, pero espérame, Gilbert, porque yo acá tengo una primicia. ¿Quieren ver a Gilbert antes? Usted dijo que me había dañado. Sí, o sea, Gilbert se dañó. Mírenme en esto. Mi cédula. El nombre de Sicuri viene... No, qué cosita tan linda, güey. Nos mandamos más que todo en este instrumento. ¿Pero es para desprestigiarme o qué, hermano? De ahí el nombre de los Sicuris. Está en pañal. Nosotros los Sicuris hacemos eco al pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Espere, que está hablando, déjenmelo hablar. Nosotros no creemos en líneas territoriales que separan los países. Nosotros queremos que todos los jóvenes nos apoyen y que sigan nuestro ejemplo, para que así sepan y conozcan más de nuestra cultura, ya que se ha venido olvidando por la influencia de otras músicas que no son... No, muy lindo, güey. Se ve muy lindo, güey. Todos los jóvenes nos sigan. Fabián, ayuden. Yo creo que fue en un transcurso cuando tuvieron como un break que se dañó. Porque sí. Muy bueno. Era lindo. ¿Quién es el que grita ahí? El chiquitín es John Belandia. Sí, ahí donde ustedes ven. Están todos los precursores de la música andina aquí en Colombia. No, tampoco. ¡Claro! Mira, ahí llegó Fercito, ¿no? Ahí llegó Fer Barragán, que saludos a todos. ¡Ah, qué bueno! ¡Un abrazo, Fercho! ¡Y de mejores! Bueno, cuéntanos, Gilbert, ese espacio en el que estaban interpretando, ¿cómo llegaron ahí? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se llega a ese espacio televisivo? Porque eso fue en televisión. Estamos, ese, si no estoy mal, yo lo había puesto acá, creo que era en el 80, ese es del 84. Entonces, ¿cómo llegan ahí y quiénes están tocando? Bueno, es que yo no estoy viendo acá el Facebook, pero... Ah, sí.
Estamos en Estampas Juveniles, un programa de Inravisión, de aquellos tiempos donde se hacía buena televisión. Y pues estábamos los vecinos, realmente, como decía Milton, los vecinos del barrio Olarte. Recuerdo que nuestra primera presentación fue en el Radio City, nuestra primera presentación grande, digamos. Y es porque ya habiendo conformado el grupo, entonces estaba Hernán Garzón, Javier, Jorge Humberto Durán, Ignacio Velandia y yo estábamos en el grupo con Julio. Y después, pues bueno, venía Walter Ojeda y otros compañeros por ahí que pasaban por el grupo. Pero teníamos mucha actividad para ese tiempo, digamos que era una sensación ver a esos enanos ahí tocando. Entonces los amigos de Representaciones Continental y Aguardiente Néctar eran nuestros sponsors. Aguardiente Néctar. ¿Ustedes cuántos años tenías? Era lo más contradictorio. Pero no nos dañamos ahí, no nos dañamos entonces. Fue después. Entonces empezaron a realmente a salir muy buenas presentaciones en buenos escenarios. El periódico Voz, la Verdad del Pueblo, en aquellos tiempos hacía un festival, el Festival de Voz, de música popular, y entonces teníamos muy buena circulación a pesar de la poca edad. Casi no íbamos al colegio, pues escapábamos mucha clase, y cuando teníamos exámenes, pues nos inventábamos presentaciones para salirnos del colegio. Sí, yo también lo hice. eso es mal de todo músico andino. Entonces, nada, teníamos muy buena circulación, y este programa hacía unos especiales muy buenos sobre músicas colombianas y grupos colombianos. Nos invitaron a tocar, y bueno, pudimos llevar allá el trabajo que estábamos haciendo. Pero no solo le vamos a hacer bullying a Gilbert, también tengo por acá, sí señor, sí, eso es acá, tome y lleve. Acá estamos, miren, estamos hablando 1987, Chirimía, Parque Nacional de Bogotá, y ahí están. Vamos a subir un poquito más. Estaban muy, muy pequeñitos. No sé si ahí están todos. Yo sé que ahí está Hernán. Ahí yo vi a Hernán, sí. Es el del redoblante. Sí. Eso sí lo tengo fijo que era Hernán. Faltan impugnales. Una marca registrada, el redoblante de Hernán. ¿Hay quiénes están tocando? Hernán, Javier. ¿Cuál es Javier? Ahí está Javier. Durán, Gilbert Arévalo, John Velandia. John Velandia. Y no sé si ahí alcanza también Carlos Rubio. No está. Carlos no. Julio Bonilla. Está Julio y está Mario Bonilla. Mario está ahí. ¿Quién es el más pequeñito? ¿Quién es el más pequeñito del John? John Velandia. John Velandia. No sé, se ven tan tiernos a lo bien. De verdad, se ven tan lindos que me dan ganas de... Seguimos siendo tiernos, Fabián. No, ahí lo vean. Mírala, ahí está Hernancito, mírala. Claro, es que estamos hablando que eso es grabado en VHS. Eso no es ahorita con el celular, no. Eso fue grabado en VHS. En beta, hace un tiempo. Por tanto, es de los primeros que empezaron a rodar, claro. No, impresionante. Cuéntanos, Hernanito, ¿tú qué sentías cuando te ponían a hacer esos solos y te ponían como a hacer todas estas cosas? Pues en ese tiempo no era muy, muy común un grupo de niños haciendo ese tipo de música latinoamericana, música andina. Entonces, pues uno sentía esa responsabilidad, y aparte que los ojos estaban encima de cada uno, del movimiento, si bailaba, si tocaba. Entonces, cualquier solo, cualquier expresión musical para nosotros era una responsabilidad, y también una sensación de hacer las cosas bien. Y aparte que la música conecta totalmente, entonces nos identificamos desde que íbamos a la casa de Julio Bonilla y ellos ensayaban con un grupo, Yachayhuasi, que era el primer grupo que manejaba Julio, y nosotros íbamos a chismosear ahí desde la ventana. Allá sí, la ventanita. Así, y luego... No era así porque es más bajito. Y luego nos dijeron, sigan, y empezaron a compartir esa experiencia, esa vivencia musical. Y de ahí eso fue como,
como es esa magia hacia la música y no, la experiencia es muy deliciosa porque aún sentimos la misma química tocando después de tantos años estar compartiendo. No, y eso es importante, lo que hace la música. Eso ya es un matrimonio, eso ya es un matrimonio. Ustedes ya son pareja, o sea, y tienen una relación más estable entre ustedes que con la que con las mujeres que han estado, ¿no? Digo, no sé, pienso, diría. Sí, lastimosamente. Uy, tocamos fibras, música de fibra. Ah, no, puse siguiente, música hoy. Siguiente tema. Siguiente pregunta, amigo periodista. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, Javiercito, y cuéntanos tú qué opinas de todo este trabajo que han hecho, porque ustedes, bueno, arrancan con todo esto, terminan su colegio y después de eso, ¿qué pasa? ¿Deciden seguir tocando? ¿Deciden hacer qué? Sí, pues así como comentaba Toto, empezamos desde pequeños en diferentes escenarios a tocar y nos invitaban a abrir sitios. Ya terminando en el colegio, que inclusive fue también la coincidencia que prácticamente todos terminamos en el mismo colegio. Menos yo. Menos Nacho. Entonces, todos éramos del barrio, estudiamos en el mismo colegio y el colegio también nos patrocinaba a nosotros. Entonces, cuando teníamos presentaciones, el colegio, pues nosotros representábamos al colegio y el colegio nos tenía pues bastante estima en ese momento. Y obviamente el piloto, que donde nosotros estudiamos, empezó a tener buen nombre en la parte musical, por eso mismo que íbamos a diferentes eventos representando al colegio. Ya una vez terminamos el colegio, continuamos nosotros el trabajo musical, y cada uno se dedicó obviamente a unas actividades diferentes de carreras universitarias. La mayoría de los integrantes ya son músicos profesionales, pero continuamos en lo mismo, en el mismo trabajo de seguir en la música, de seguir mostrando el trabajo de nosotros, experimentando diferentes ritmos, metiendo otros instrumentos que son, en su momento, eran diferentes a los que tocaba el resto de músicos, como una batería, como un bajo eléctrico, y diferentes instrumentos de percusión. Entonces, eso también alimentó mucho, y es la sinergia que tenemos entre todos de seguir pues, en la música. Eso es prácticamente... Continuamos y lo que tú dices, es un matrimonio. Obviamente hay bajones en los cuales ya como que toca empezar a hablar, recapitular todo y seguir el trabajo y mirar qué hacemos más adelante. Inclusive en esta época exactamente estamos haciendo lo mismo, mirando qué hacemos, si se puede este año, pero el otro año tenemos muchos proyectos para definir la parte musical. Sí, no, es que toca seguir vigente porque... Esta coyuntura como que nos frenó muchas cosas que estábamos proyectados a hacer y muchas vainas que habíamos alistado, pero a mí me parece muy chévere. También de una vez quiero invitarlos a todos, por favor. Estas son las páginas. A ver, vamos a ver. Está como acá. Aquí están las páginas. Los consiguen como Los Sicuris Colombia. ¿Listo? Los Sicuris Colombia, por favor. Les gusta y siguiendo. Si pueden ver primero, mejor. ¿Listo? Y también acá en YouTube, darle suscripción. Voy a anular suscripción para que vean. Suscribirse. A ver si me deja. Buenas. Me dice que no, que ya no me puedo suscribir a su canal. Ah. La idea es que... No, es que estoy usando mucho internet de computador, entonces está como lentico. Pero entonces la idea es que le den acá a suscribirse y darle a la campanita y darle también a la campanita que siempre esté activa, ¿no? Porque él nos va a avisar cuando ellos suban videos. Si ustedes no activan esa campana, no va a llegar la suscripción, ¿listo? Entonces, tenerlo en cuenta, muchachos, por favor, apoyar siempre pues estos grupos locales que son los más importantes porque todos los grupos grandes iniciaron siendo locales. No tiene la opción de me gusta mucho, joven. Están preguntándonos por acá, Julián Romero, que si tiene la opción. No, me gusta mucho, no. Hoy estábamos hablando con él casualmente de que íbamos a poner un nuevo icono que se iba a llamar Memberraca, pero como que no encontramos como el icono para eso ahí en Facebook. Me gusta el resto. Sí, bueno, entonces, Nachito, cuéntanos también
No solo han estado aquí en Colombia, sino que han estado representando a Colombia en muchos eventos a nivel internacional. Pero cuéntanos cómo fue el primero, a dónde estuvieron afuera de Colombia la primera vez y cómo fue esa experiencia. Bueno, el primer viaje que nosotros tuvimos internacionalmente fue un viaje que hicimos a Perú. Estuvimos en Cusco, estuvimos en la parte de Lima, en Arequipa. Estuvimos en diferentes partes de Perú y pues fue una trayectoria que hicimos en un corto tiempo de 20 días, 25 días. Para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora porque obviamente conocer la cultura de ese país, pues a lo que estábamos haciendo nosotros nos alimentó mucho más y fue, digamos, enriqueciendo cada vez más en la música que hacíamos. Entonces ya fue cuando también empezamos a, en ese entonces llevamos también el CD Siembra la Vida, que también para nosotros allá fue, pues, se puede decir que nosotros no conocíamos allá cómo iba a sonar, y pues a las personas que nos vimos, nos siguen escribiendo todavía que ha sido muy, muy bueno el trabajo. Llegamos aquí a Colombia, seguimos componiendo, y realmente paso a paso, cada día que vamos haciendo música, nos vamos dando cuenta que esto es interminable, o sea, son muchas cosas por aprender, muchas experiencias vividas, risas, llantos también se pueden decir, que vivimos allá, muchas cosas que pues, realmente nos llenan a nosotros de orgullo y de experiencia para seguir trabajando. No, qué rico, porque como comentamos, eso es casi un matrimonio, es prácticamente un matrimonio de estar uno ahí fullando, buscando la manera de seguir avanzando y seguir creciendo como grupo. Y pues obviamente en los matrimonios hay momentos malos, momentos buenos, y de pronto pues los momentos malos, los momentos tristes siempre los guardamos y siempre botamos el momento bonito para el público. Entonces vamos a poner acá uno de los momentos bonitos. Acá está, a ver, venga a ver dónde. Cundurimarca, ese es el... Gilberto. ¿Ese no. Gilberto no. Ese es, creo que es lo famoso, ¿no? Sí, esa presentación en particular fue en el Teatro Sua. Del Sol. El Teatro del Sol, en la ciudad de Sogamoso, en una de las primeras ediciones de un festival muy querido por nosotros, que es el Festival de la Vía Yala. La Vía Yala. Es un festival que tiene, además de un amplio contenido cultural, donde hay muestras de teatro, donde hay muestras de música, de danzas, bueno, también tiene un trasfondo, digamos que muy ancestral, si se quiere, porque ahí comenzamos también a ir un poco a vincularnos con algunas con conocimientos muiscas, y en Sogamoso está el Templo del Sol, así que se celebra el solsticio, justamente por estos días estamos celebrando el solsticio, que para los pueblos del hemisferio sur representa el nuevo año. Y nosotros normalmente asistimos a este festival que se hace en diciembre, más o menos también para el solsticio de diciembre, más o menos 20, 21, 22 de diciembre. Y en esta ocasión, en esta presentación, coincidimos con un gran, gran amigo, parece que está por aquí, sí, viéndonos, así que un saludo para Fernando Barragán,
que fue invitado también a este festival, vino desde Buenos Aires a dar un taller, unas presentaciones allí justamente en ese festival de la Vía Yala. Eso fue en el año tal vez 2015, 14, no sé, menos. Menos, porque él vino a dar un taller acá al centro y yo fui con él, fue como el 2012, 13 creo, por lo menos. Por ahí, sí, por ahí creo. Y pues Fer, a Fernando lo habíamos conocido ya hace un par de años antes, cuando estuvimos en Buenos Aires también en una gira que hicimos por allá. Y cruzamos música, así que coincidimos en ese escenario de Sogamoso y Fernando pues se tocó con nosotros allí en esa presentación. Entonces, como siempre le decimos, Fernando es un sicuri más de este grupo. No, es que son muy buenos y el acople que tienen musical, pues obviamente después de tantos años es impresionante. Ya no tienen ni que mirarse, ya cada uno sabe para dónde va, ¿no? Sí, sí, pues de hecho Alexander Parra y yo digamos que jugamos un poco con eso y decimos que somos los más recientes en el grupo, y pues realmente somos los más recientes de la base del grupo y apenas llevamos 20 años con el grupo. Los otros llevan tocando con ellos, entre ellos 30, 35 años. Sí, entonces imagínate, o sea, el acople que hay. A mí me gustaría mucho haber tenido una experiencia esa, porque con los muchachos que yo empecé a tocar, ya ahorita cada uno está en otras vainas, y tener, digamos, una persona con la que me conozco hace 20 años tocando, sería lo más rico. Eso es de enaltecer y de valorarlo mucho, 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 mucho. Bueno, menos a Gilbert no, borremos la cámara de Gilbert. ¡Ah! Ay, no, muchachos. Bueno, y bueno, obviamente ustedes han sido también, después de empezar todo este proceso, llegaron también a un punto de empezar a compartir todo este trabajo que han hecho y crearon muchas escuelas, y conozco muchos músicos. Digamos, Santiago ya estuvo acá. Santiago perteneció al trabajo del maestro Milton como profesor de colegio, y sé que también hay muchas bandas, tropas de sicuris que ustedes han implementado. Entonces, ¿cómo es llegar a eso? ¿Cómo llegan a compartir y cuál es la mejor experiencia que han tenido de eso, Gilbert? Bueno, aquí hay que decir que cuando nosotros iniciamos, hacíamos sicuri, hacíamos formato de sicuri sin saberlo. Digamos que yo creo que uno de los primeros formatos de sicuri fueron hechos por los sicuris, por el grupo Los Sicuris. Pero pues no sabíamos todo el contexto y toda la riqueza cultural que tiene este tipo de formato de música andina, porque pues después realmente nos pusimos en la tarea de hacer música andina mestiza, que es lo que se hace actualmente. Y pues obviamente toda la influencia la tuvimos en la investigación del maestro Julio Bonilla, fundador, director del grupo, quien ahora tiene su proyecto de la tropa Los Sicuris Suaya. Y hace aproximadamente unos 12 años se reúne con el otro maestro, Oscar Molina, Suati, de instrumentos Suati, y con Oscar Rodríguez, Arcadia, y con algunos otros músicos, y deciden que la ciudad necesitaba un proyecto de este tipo, en este formato, de formato de música, músicas originarias, y se forma Zampoñas Urbanas. A partir de ahí se crean, no decimos que es la raíz, pero de ahí se realmente emergen muchas otras agrupaciones, toman sus ideas también y toman su propio rumbo, y eso está muy bien. Así que pues siempre, desde muy pequeños, incluso en el video con el que me estaba haciendo bullying, su mercecito, empezamos a tirar línea, como decía el mismo Julio, y era tener esa capacidad de poder decir que frente a un micrófono hay mucha responsabilidad, y cuando se para uno frente a un micrófono hay que tener realmente y sentir esa responsabilidad para transmitir un mensaje. Posterior a eso, lo que hicimos entonces, después de formación de tropas, hemos formado tropas en Armenia, hemos formado tropas en Boyacá, hemos formado tropas de músicas originarias, para que no se confunda el término, aquí en Bogotá hemos enseñado a muchos niños, y muchos también han aprendido con nosotros y han pasado volando por un lado de nosotros, como el maestro Villota, que estuvo en el programas anteriores, y eso pues nos tiene muy, muy satisfechos. Siempre hemos como ejercido esa labor de docencia,
Y entonces después lo que dijimos es, tenemos es que transmitir un mensaje. Y ahí vinieron las composiciones, con Durimarca es un tema de Hernancho. Y Siembra la Vida, empezamos a poner en nuestras letras y en nuestros mensajes situaciones que nos parecían importantes de que la gente supiera, que la gente viera cómo estábamos pensando y qué estábamos diciendo, y que a través de la música, pues, qué mejor manera de hacerlo. Así que ese es el compromiso que hemos tenido, nos hemos hermanado siempre después de 35 años, es porque estamos, realmente somos como hermanos. Nuestras mamás compartían los chocolates, les hacíamos los mandados a unas y a otras. Bueno, esta es una familia, es más que el matrimonio, diría que es una gran familia, hay mucho respeto, hay mucha admiración también entre nosotros, hay mucha seriedad. Ya Javi lo dijo muy bien, ya estos muchachos son profesionales, estos viejos son profesionales en diferentes áreas, y la música no la tomaron como un joven, sino como un hobby, sino como una manera importante de decirle a la gente cosas, de contarle cosas y a veces de tocar fibras sensibles, que es lo que hace falta. Eso es mucho más que el producto musical, porque pues si bien nosotros no nos hemos preparado en una academia para hacer la música, la aprendimos oralmente de la mano de los hermanos Bonilla, de Jairo Parra, de Arnulfo Briceño, de Arnulfo Irreño, perdón, de muchos otros. De Arnulfo Irreño, por ejemplo, Hernán, los solos que hacía, los hacía porque Germán Vega, el difunto Germán Vega, era espectacular en sus percusiones. Y todo eso lo fuimos heredando y lo fuimos poniendo ahora en los temas, en las composiciones. Hace un añito largo, 2 años, decidimos ya tener nuestra manera particular de componer, le hemos dado un estilo propio, y eso es lo que hacemos, hermano, o eso es lo que hay que hacer. Somos totalmente convencidos de eso, desde los más nuevos, que son Milticon y Alex, hasta pobrecitos. los veteranos con barba como el Hernán, ya estamos metidos en esa onda de componer, de decir cosas importantes. Entre esas, hace unos años Ignacio nos dio la oportunidad de participar en un concurso internacional, el Festival de la Canción de California. La versión 31, mandamos un tema inédito nuestro, ganó, y bueno, eso nos ha llenado de felicidad, más que de orgullo, de felicidad de que la gente entiende que se puede hacer un trabajo chévere y responsable, así, y responsable. No, irresponsable, ¿no? Sí, sí. Milticon, tú tenías la guitarrita por ahí, regálanos una estrofa de Siembra, por favor, yo te vi por ahí con la guitarra. De Siembra la Vida, bueno, un pedacito, aunque la voz oficial del tema es Alexander Parra, sí, que creo que está por ahí conectado, pero pues bueno, dice por ahí algo así. He venido sembrando semillas por todo el Andes, por senderos oscuros, callados, huellas de tiempo. Oprimida, saqueada, explotada ha sido mi tierra. Por los tiempos ha sido el destino de mi raza. Y aquí estoy yo, soy campesino, luchando contra mi destierro. Con mi asador siembro la vida, con mi razón. Se muera. Aplausos, aplausos acá. Espere, pongo muchos aplausos. Espere que el programa tiene aplausos. Gracias, he estado esperando los aplausos de ese programa desde hace mucho tiempo. Bueno, muchachos, allá arriba, Hernancito, Javiercito y Nacho, cuéntenos a dónde va esta música, porque vemos que es una, escuchamos y entendemos que es una música muy social, está buscando mostrar cierto tipo de
de forma de la música, demostrar cómo las incidencias de nuestro país. Entonces cuéntenos ustedes ahí. Miren a ver quién habla, yo no voy a decir tal, a ver. Bueno, la música que hacemos tiene un mensaje, tiene un sentido, tiene un norte. Y ese mensaje habla sobre aspectos sociales, sobre la naturaleza, inclusive hasta el amor, pero de otra forma contado, porque pues en el medio hay mucho tema que habla de ese gran amor, pero pues nosotros lo tocamos de otra forma. Y lo social nos ha interesado bastante porque de una u otra forma somos mensajeros, somos un grupo que quiere llevar un mensaje a los diferentes contextos. Y ese mensaje está en valorar, por ejemplo, como el tema que el fragmento que cantó Milton sobre el campesino que viene desterrado de su espacio, pero también tiene con qué mandar un mensaje como su asadón, sus cañas. Entonces, ese es el mensaje de los sicuris frente a ese tema. También tenemos el tema del costal, una composición de Milton Bernal que habla sobre el señor de la ciudad que anda con su costal, y ese costal tiene un resto de cosas dentro que carga problemas, tristezas, alegrías, y es ese tema refleja mucho eso. También hay otro tema como el andén, que es una composición ya conjunta, y ese tema del andén habla sobre los niños que piden en los andenes. Entonces, la problemática que atañe a los niños de nuestra ciudad, y yo creo que las ciudades de varios sitios del mundo. Así es la línea de los sicuris, dejar mensaje, dejar esa iniciativa de un cambio nuevo, que lo podemos gestar por medio de nuestra gran arma, que es la música. Yo creo que esa es la labor de la mayoría de los músicos, hacer eco en su mensaje. Dejar esa huellita que le queda a uno. Muchas veces nosotros, digamos, acá en Colombia, pensamos que nuestro país es el único que tiene personas sin casa, personas indigentes, personas que viven en las calles, y en realidad esto es un problema mundial. Y que de pronto en otros sitios no lo vemos porque no estamos allá, pero es una vaina muy complicada, y ahí en Estados Unidos, la vez pasada estaba viendo un programa, hay ciudades ya, o sea, pequeñas ciudades de gente que vive en la calle. Entonces hay que tener también en cuenta, intentar apoyar. Yo sí soy un partidario de, si queremos dar una ayuda, dársela directamente a la persona que necesita la ayuda. Si quieres dar un mercado, si sabes que alguien está mal, dárselo directamente a la persona, porque siempre se pierden por ahí, no sabemos por dónde, ¿cierto? Pero se pierden por ahí. Bueno, entonces vamos a ver este temita que se llama Siembra. Acá está, pues, obviamente todo. A ver, espérame que está bajito. ¿Cierto? Están ahí tocando. Sí, formato de 8. Ahí están en la Gilberto Anzate. Este es como el más reciente de los conciertos que tienen, ¿cierto? No, hay grabado. Otro. Museo Nacional fue el último concierto que hicimos nosotros. Pero que haya registro fílmico solo este, ¿cierto? No, fotográfico y de video del
de ese concierto. Vea, lo que pasa es que no tiene actualizado. No, espere a ver, porque yo no lo encontré. Permítame 5. Ya, sigan viendo el videito. ¿Cuántas imágenes? A ver si lo alcanzó a descargar acá. Biblioteca Nacional, hay un par de videos allí de la Biblioteca Nacional con el formato de 8 también. O incluso, bueno, también en la página del YouTube de Los Sicuris oficial, tenemos unas presentaciones o unos videos en vivo también tocando en Gaira, que fue también una experiencia bien interesante. Sí, los estaba viendo. Sí, porque ahí digamos que es un escenario bien bonito, y además de ser bien bonito, pues era también un poco romper ese esquema y ese estereotipo que se tiene pues de ciertos lugares de presentaciones, ¿no? Entonces, afortunadamente hemos podido tener la fortuna de tocar en muchos lugares, digamos, poco convencionales para la música andina, o lo que llamaríamos nosotros la música andina o latinoamericana. Sí, yo estaba viendo eso, pues acá me aparecen en la página unos poquitos, porque esta es una nueva página que ustedes han abierto, ¿no? Sí, es una nueva, sí. Sí, pero igual obviamente, pues como todos van a ir a darle like a todos sus videos y a verlos, entonces pues ya van a conocer el resto de los videos y todo. Nos están preguntando mucho por los otros integrantes. Me dicen que dónde está Alex, que qué pasó con ellos. Cuéntanos. Están confinados. Ah, a ellos el otro matrimonio no los dejó. No, el jovencito que está... Jorge Humberto Durán está en Mosquera, sí. Está ahora viviendo en Mosquera, así que bueno, saludito. Y Alex, Alexander Parra está, todavía vive ahí en el Olarte también como yo. Nada, pues estábamos tratando de conectarnos, de hacer la mejor, optimizar un poco la llamada por Skype, pero pues bueno, ahí no pudimos conectar. Y Julio, que retiró su participación del formato latinoamericano ya hace unos años, dejó la dirección a nosotros, y pues está ahora dirigiendo su proyecto de la tropa Los Sicuris Suaya. Igual como decías hace un momento, seguimos haciendo escuela, ahí participamos la mayoría de los integrantes de Los Sicuris y apoyamos ese proceso y seguimos en lo mismo. Bueno, Nachito, ¿dónde está Nachito? ¿Se durmió? Ah, no, ya lo vi. Bueno, Nachito, ¿qué viene para Los Sicuris? Cuéntanos cuáles son sus proyecciones después de todo esto que está sucediendo. ¿Cómo se...? No voy a decir la palabra. ¿Cómo...? No la voy a decir. No la voy a decir. Espera, que estoy buscando. No, ¿cómo decirla? No. Estoy buscando. Hay otra. Espera. ¿Cómo van a...? Sé cortés, por favor. No, es así. No, no, es que es ya muy cliché, hermano. Sí, no, eso sí. Sí, sería... no, y es falsa, es... Sí, no, es no tiene corazón. Bueno, entonces ¿qué viene a partir de Los Sicuris ahora? Más bien, dejémoslo hasta ahí. Bueno, cuando empezamos este año en el nuevo proyectos de composiciones, grabar, tenemos ahorita un proyecto también con una orquesta, la Orquesta Filarmónica de Punta, para un concierto que se iba a hacer en septiembre. Bueno, a raíz de lo que pasó con el confinamiento, se han venido haciendo cosas, pues obviamente a un paso mucho más lento, porque pues el tema de reunirnos, el tema de componer, el tema de... ya es muy individual, pero lo que tenemos ahorita proyectado es seguir grabando, seguir componiendo, ya pues obviamente de la mano también de todos los integrantes, poder concluirlo el concierto en septiembre, si se puede hacer con la orquesta de Funza, o si no, pues lo hacemos vía... por internet, eso está por concluirse. También pues estaban los proyectos de festivales internacionales, estábamos haciendo una serie de cosas muy interesantes para Los Sicuris, para poder otra vez reactivarnos con nuestro mundo exterior, que ya hace tiempos lo tenemos como poco. Sí, espere que ahora me están llamando. No puse esto en silencio, perdón. Ah, bueno, ¿en serio? Muchachos. Estamos en la lucha de la...
de la composición, y obviamente nosotros lo que queremos es temas inéditos, temas que nos identifiquen, digamos, la fuerza de los vientos, la percusión, que también ha sido algo representativo con nosotros. Entonces, no, seguir componiendo y vienen buenas cosas para nosotros y para las personas que nos siguen. No, obviamente, y todos vamos a estar como siempre muy pendientes de ustedes. Y pues, bueno, ya como vamos ya como cerrando, quería hacerles la pregunta de rigor. Entonces, empecemos con Miltiño. El Milton. Miltiño. 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 ¿Cuál fue cuéntanos la experiencia? Bueno, somos cinco, entonces vamos a repetir la primera pregunta dos veces, pero yo las voy diciendo. ¿Listo? Entonces, Milton, ¿cuál fue la primera vez que tuviste un instrumento musical en tus manos y lo interpretaste? ¿Cuál fue ese momento? Cuéntanos cuál y cómo fue para ti. Bueno, también desde muy niño tuve la posibilidad de irme vinculando con el tema de la música. Yo recuerdo que por allá como a los 7, 8 años, en la escuela primaria, el profesor algún día dijo, bueno, traigan una flauta. Y pues se refería a una flauta dulce, estas de plástico, que hoy en día son como muy comunes. Y fui con mi padre al centro, a San Victorino. Yo me acuerdo que en aquel entonces ese era como el gran lugar en donde se puede encontrar de todo. Y compramos una flauta, pero una flauta en caña. Así que resulté yo teniendo una flauta de caña en mis manos y empezando a hacer sonidos con ese instrumento. A tal punto pues que en un par de meses afortunadamente pues pude sacar adelante como las canciones que nos estaban enseñando y terminé casi que dirigiendo a mis compañeros del curso, y de ahí para acá pues ya empezaron a venir más instrumentos, las cuerdas, toda la gama de los instrumentos andinos, y bueno, aquí estamos 35 años después haciendo música. Aprendiendo a tocar flauta. Aprendiendo a tocar flauta. Flauta traversa. Bueno, Gilbercito, cuéntanos cuál es el peor, bueno, todavía no encuentro como el, cuál ha sido como el peor error técnico que han tenido en alguna presentación. Como les comenté la vez pasada, que se quedó la guitarra, que como nos comentó la maestra Micaela Chauque, que fue a tocarle el que Nacho no le sonaba porque tenía un papel adentro. Entonces, ¿cuál fue la que más recuerdas, Gilber? Es que no la puedo contar. No, obviamente que sea para horario familiar. No, pero familiar. Están hablando de la tarima. Que sea en para tarima, horario familiar, ¿no? No, es que en tarima nos han pasado, muchas anécdotas, pero no vinimos a hacerle bullying a ninguno del grupo. No, yo creo que alguna vez tuvimos un nivel superlativo, un nivel muy importante. Digamos que después, digo que alguna vez lo tuvimos porque después bajamos, obviamente por falta de ensayo, pero en un tiempo estuvimos realmente participando de muchos eventos y ensayando muchísimo y tocando muchísimo, y teníamos un nivel superlativo. Al punto que esa, llamémoslo, sobradez nos hizo mucho daño. Que es algo que también, pues bueno, acusan muchos grupos a veces. Y tuvimos una presentación, bueno, no recuerdo realmente el lugar, una tarima importante, y por esa sobradez realmente nos equivocamos bastante, bastante, salimos muy molestos, nos bajamos a reflexionar y a decir, bueno, tenemos que agachar la cabeza y comernos el orgullo y arrancar de cero. Fue un golpe duro, pero importante, digamos, para el desarrollo del grupo en cuanto a lo musical. Los otros, en un día estos, al calor de unas ponimaltas, te los contaré. están como hot, entonces creo que no sí, los podemos... Sí. No son hot, pero sí tienen unos elementos no públicos, digamos. Ahí me están diciendo, mi hermana está diciendo que se lo sabe y que ustedes le pagaron por el silencio. Por eso, es para que no nos extorsionen más. Ah, es que estamos hablando ya de extorsión. No, sí, ya.
Con Nirvana no se puede. Ay, bueno, bueno. Entonces, a ver, espere. De Tin Marín, de Doping, de Cúcara, Macara, Tirere, fue. Listo, Nachito. Sí, toca así. Sí, fue Nacho. No, es que nunca había tenido tantos invitados, entonces no. Igual me parece que está fluyendo muy bien esto, entonces. Muchachos, Nachito, cuéntanos. ¿Cuál fue tu primera experiencia con el instrumento? No tu otra experiencia, tu primera experiencia con el instrumento musical. Sí, 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 vamos entrando en la música. No, la primera vez que yo cogí mi instrumento, pues, fue una zampoña que me compró mi papá cuando empecé a tocar con los sicuris, o empecé a aprender a tocar con los sicuris. Pues obviamente... como mirar, como la parte ansiosa de saber cómo se soplaba eso, cómo era lo que uno se imaginaba ahí, pues lo tuve en mis manos, lo soplé y quedé borracho. Y de ahí empezó el patrocinio de Aguardiente Antioqueño, sí, y todo eso. Y ahí, presentaciones. Carlos Rubio, que de pronto me está viendo también, un saludo para Carlos Rubio, Carlitos, mi ahijado. Entonces, pues, un instrumento de esos, yo me acuerdo que era una zampoña, una malta, y poco a poco pues ya fui cogiéndole como el ritmo, el tiro a soplar, y ya pues ya me mareaba menos, ¿no? Pero siempre me mareaba. Y ya la primera vez que salí a tocar ya con el grupo como tal fue en la casa de Julio Bonilla, para un cumpleaños, no me acuerdo si fue para un familiar, la Lidia, no me acuerdo bien. Y ese día interpreté la canción de El Humahuaqueño. Y terminé el peor de borracho que cuando fue. Ay, blah, blah. Pero son cosas que pasan. A mí también al principio me acuerdo tanto, ustedes también conocen a Daniel Roa, creo que. Es que, aunque ustedes no lo piensen, este era el Olarte, donde ellos siempre estaban, y yo vivía aquí en el Perdomo. Y en el tiempo que estuvimos, nunca nos cruzamos. O sea, nos dividía una avenida y yo nunca me conocí con ellos, pero ellos sí se conocieron con los que fueron mis maestros, con Daniel Roa, con Peter, con todo ese combo. Y a mí Daniel Roa me ponía a subir una montaña soplando zampoñas y cureando con otro amigo. Terminaba uno al final así amarillo y hasta se le salía uno hasta el alma, pero fue algo muy interesante para iniciar. Bueno, Hernancito, cuéntanos cuál es la presentación, el momento épico que nunca se te olvida que tú dijiste, esto valió toda la pena. O sea, para esto es que yo he sacrificado tantas vainas. Cuéntanos. Pues espacios hemos conocido... Pero uno de los espacios que nos ha asombrado, no digo uno, hay varios, fue en Venezuela, en el Teatro Teresa Carreño. Es un teatro como hablar aquí en Bogotá, el Julio Mario Santo Domingo. Y el Teatro Colón, una cosa, Colón, se quedan pequeños. El Teatro Teresa Carreño. Entonces, nosotros, lejos de imaginarnos cómo era el teatro, llegamos allá. Nos dieron un buen hotel, buen hospedaje, y nos dirigimos al teatro. Habíamos mandado un rider especial. Cuando llegamos, pues habíamos pedido una batería, nos tenían dos baterías, el teatro tenía un sistema de elevación de doble tarima, seteado todo, se escuchaba absolutamente todo, y la responsabilidad de tocar ante un público como grupo representante de Colombia. Entonces, teníamos que sacarla, y ese día me parece que ante tanta condición buena y nosotros con esa motivación, pues se hizo un evento bonito. Y aquí en Bogotá, pues los diferentes escenarios, yo creo que la música se la goza uno, sea en una tarima grande o una tarima pequeña. No, eso es claro, la gente le gusta mucho. Y a mí me parece esos momentos que cuando uno está tocando y se va, que uno ni se siente ahí mismo, sino que está en otro lado y está feliz. Y esos momentos son los que lo llenan a uno, y, y, y,
Y son, ni son, mejor dicho, son, le quedan para uno. Y no puede uno ni venderlos ni nada. Son para uno. Son para uno. Total, sí, eso es cierto. Bueno, Esa Javiercito, es. cuéntanos otro chasquito tú, ya que estás por ahí. Es que los chascos son más calientes. Bueno, yo creo que uno que no se me olvida. Nos vimos. Bueno, estábamos en Francia, que nos fuimos a Francia. Y en Francia estábamos en Saint-Maixent, creo que se llama. Teníamos que, nos invitaron a tocar ahí, pero estábamos en Buxerón. Entonces, la diferencia de la distancia era como unas 2, 3 horas más o menos de distancia. Y yo era el percusionista. Entonces, preciso llegué, me subía al vehículo y avanzamos. Cuando llegamos allá, se me olvidó que tocaba subir el bombo. Consiga un bombo en Francia. Qué complique. Y ahí les tocó allá internamente buscar un ton como una batería que medio se escuchaba al formato que necesitábamos nosotros. Y con eso nos tocó bombardearnos. Claro, obviamente todos se miraron mal. Después de toda la presentación que salió muy bien, gracias a Dios, fue risa. Y ahí. Mucho ha pasado mucho tiempo y todavía me lo siguen recordando. Damos esa muchísimo, pero sí, fue ya el nerviosismo, el susto de ese momento, que ¿qué hacemos? ¿Sí? Sin El problema instrumento, es, grave y había. va uno allá a una tienda de música en Francia, por favor, ¿me regalas un bombo andino? Sí, un ¿Qué? bombondino. No, ¿Dónde? no, tocaba ir Es una a hacer uno. Tocaba ir a coger uno de esos barriles de vino y coger una vaquita y hágale, porque ¿qué más? No, no, Imagínense. no. No, 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 no. Y eso es desesperante porque no es tanto el desespero de se perdió el instrumento, sino de cómo voy a responderle al público, cómo voy a responder con Claro. esto. No. Y había muchísimas personas esperando, también había prensa, entonces era el nerviosismo de decir, ¿qué hacemos? ¿Sí? Yo Y también le empezar seguiré a pedir haciendo bowling favor. hasta ahora. Uf, sí, yo todavía. Ese es uno que ha pasado muchos, pero a todos los integrantes nos ha pasado muchos casos. No, pues es que Pero son después de chéveres. 36 años. Esto ayuda muchísimo también recordar eso. Yo me acuerdo, les voy a comentar uno, pero este sí es top secret. Cuando estábamos en un festival de danzas en Funza, se emborracharon todos, 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 y nosotros no nos emborrachamos los músicos. No sé por qué fue esa vez, creo que nos fuimos a tocar y nos estábamos alojando en un colegio. Estábamos Peter, estaba Daniel, estaba Fernando Rugeles, todos ellos. Y entonces Nadie. llegamos y nos pusimos pues obviamente a tomar nosotros. Cuando ya estábamos un poquito prendidos, dijimos, hagámosles una maldad a los bailarines, estaban durmiendo. Fuimos y conseguimos un becerro, no sé de dónde lo sacamos, estábamos en un colegio en Funza, y lo metimos adentro del salón de clases. Pues igual no era tan grande, ¿no? Tampoco, era como... Y lo metimos al salón de clases y se acostó a dormir con el director del grupo. Al otro día, eso fue, mejor dicho, el acabóse, mejor, eso, mejor. Y nosotros allá durmiendo calladitos, no, no, eso se metió nomás ahí. No, esa vez fue mucha risa. Nosotros teníamos esa costumbre de hacer esas maldades, metíamos los perritos y nos acostábamos a dormir a la gente. Pero bueno, No, muchachos. nosotros no. De verdad fue un gusto tenerlos acá. Quiero pues que con sus palabras se despidan de los asistentes. Fueron hoy mucha gente. Me doy cuenta que mucha gente los quiere. Nos robamos. No, no, no lo robamos, no, no lo robamos. Estaba ahí dentro de que si nos robamos el becerrito. Entonces, muchachos, Miltico, empieza con la despedida porque son hartos, entonces toca despedirnos cada uno. Ok, Fabiancho, bueno, muchas gracias por el espacio. Es muy rico estar aquí en una sala virtual, riéndonos, compartiendo estas experiencias, siempre compartiendo
ese eslogan tuyo de la música es para compartir y no para competir. Yo creo que nos identificamos plenamente con eso. Y nada, a todas las personas que por ahí estábamos leyendo que están conectadas, abrazos fraternos, muchas gracias por estar ahí. Y estaremos haciendo nuevas cosas para todos ustedes. Fabián, gracias, un abrazo. Gilbercito. No, Fabiancito, hermano, sabe que lo apreciamos un montón. También no podemos ser aquí ajenos a poner un spoiler, pero bueno, ya vendrán muy buenas cosas, usted lo sabe. Quiero despedirme agradeciendo a mucha gente que nos influenció. Uno de ellos, el maestro Jesús Quiñones, que las músicas originarias colombianas, pues las hacemos y las llevamos y las transmitimos gracias a sus enseñanzas. Grabamos nuestro primer CD con Orlando Medina en Sony Voces, un saludo para el maestro Orlando también. El segundo con Alexander Sainz, y el tercero lo estamos grabando donde los hermanos Sainz, en el estudio de Edgar y de Dago. Un saludo a Mario Bonilla, a Omar Benavides, a Sonia Pérez, a Antonio Quintana, a Errol, bueno, a toda la gente que estuvo pendiente de nosotros y que en el momento preciso aportaron para que este proyecto creciera y bueno, nos dieron la mano ahí. Así que un abrazo y un saludo para todos. Se quedan muchos, a las familias, y pero habrá tiempo para eso. Entonces, muchas gracias por la invitación, hermano. Bueno, muchachos, allá arribita, en la cámara triple. ¿Quién arranca? Dale, Nacho. Bueno, Fabián, muchas gracias por el espacio que nos diste. La verdad que nos llena de mucha satisfacción, porque vemos que estos espacios nos han perdido y tenemos que rescatarlos, porque realmente estamos invadidos por otras culturas, y pues la idea, como lo hemos venido diciendo nosotros los Sicuris, es rescatar nuestra identidad. Seguimos haciendo música para eso, y pues no, invitar a la gente que nos siga escuchando. Vienen nuevas cosas y no, nada, para adelante, dicen, para allá. Y pues ahí agradecerle a todas las personas. Estamos muy contentos de poder mostrar y decir a las personas que nos siguen, y personas nuevas, que seguimos en la lucha de la música. Agradecer también a las demás personas que han tomado nuestros temas, o grupos que han tomado los temas que interpretamos como repertorio de ellos, y eso también nos llena mucho de orgullo y satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien, que son acogidas por otras personas, y esa es la idea, de seguir adelante, seguir trabajando en la música y no perder nuestra raíz, y no perder la tradición, y saber que lo que estamos haciendo es del agrado de muchas personas. Entonces, gracias a todos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay, Gilbert! Ya, yo creo que se dañó la transmisión. Eso cuenta como otro chasco. ¿Le damos aplausos? No, espere. Sí, Garnacito, qué pena. Estábamos haciéndole bullying a Gilbert. Raro. Entonces... Fabián, gracias por la conversa, que ese es un espacio para recordar que hemos caminado y que seguiremos caminando, y que de esa experiencia viene la nueva generación, y esa generación está en varios de nosotros como formadores, como docentes. Entonces, un saludo extendido a nuestros estudiantes de colegio, a nuestros estudiantes de la universidad también, que son semilleros, que forman parte de esta gran familia de los Sicuris en este momento. Entonces, a la universidad, al colegio y a los espacios donde trabajamos, que de una u otra forma han sido el apoyo del grupo en momentos de que necesitamos salir, buscar una presentación, una audición, una convocatoria, han sido muy, muy de la mano. Y a nuestras familias también, que de otra forma han sido consecuentes con la trayectoria del grupo. A la familia también, un saludo. Y a los amigos que han compartido, como los que nombramos, Peter Fernando,
la vieja guardia que aún nos encontramos en momentos de tertulia o en algún peñazo, como se llamaba antes, ya no hay tanta peña, pero que resultábamos compartiendo escenario. Entonces, a esa gran familia y amigos también, un saludo bien especial y gracias por compartir la música de los Sicuris, y los Sicuris pues también estaremos compartiendo la música de ellos, que eso es lo que... Sí, bueno, recuerden entonces, muchachos, suscribirse al canal de los Sicuris, por favor. Ellos también pues en esta cuarentena han estado haciendo muchas cosas, pero pues obviamente también dan clases musicales. Los que quieran pueden también contactarlos para una clasecita de zampoña o de quena, no hay problema. Y pues no, maestros, de verdad, muchísimas gracias por acceder a estar acá en este espacio, por acompañarme. La verdad, muchos piden música, pero ustedes saben que estando cada uno en un lado es muy complicado, y las redes sociales son muy complicadas por la latencia de la música. No podemos siempre organizar un concierto a partir de esto. Pero recuerden que pueden revivir todas estas cosas en YouTube con el canal de los maestros. Y pues no, maestros, de verdad, muchas gracias. Espero verlos en el local tomando tintico como siempre. Claro, claro que sí. Bien, bueno, Fabián, muchas gracias. No, a ustedes, voy a despedir el programa y ya nos vemos. Permítame 5. Bueno, muchachos, de verdad es un gusto. Hoy tuvimos mucho rating. Me parece que pues va creciendo poco a poco esto. El miércoles les traigo un invitado muy especial. Es un quenista peruano. Les dejo hasta ahí. Entonces, espero verlos nuevamente acá. Espero que sigan compartiendo este trabajo que hago con todo cariño y con todo corazón. Traerles personas que de pronto a veces tienen trabajos impresionantes, pero pasan desapercibidos por ciertas cosas, por la difusión, por el sector, por todas estas redes que a veces nos muestran lo que ellas quieren. Entonces, no siendo más, les deseo un feliz fin de semana. Recuerden que la música es para compartir y no para competir. De verdad, los quiero mucho. Abríguense mucho, que está haciendo mucho frío. Un abrazo para todos.